¡Quieto todo el mundo! ¡Es un asalto! ¡Que nadie se mueva! ¡Ahora vacía la caja fuerte! ¡Uy, mucho dinero! ¡Basta, basta, malvada papa! ¡Silencio, Betty! ¡O tus ovejas serán saleas! ¡Ay, ay, no! ¡Oh, no! ¡Mis ovejas! ¡Que alguien me ayude! ¡Manos en alto! ¡Oh, no! ¡El comisario Woody! ¡Vengo a detenerte, pelota tuerta! ¡Oh! ¡No te metas conmigo! ¿Te vas a rendir o no? ¡Confía en mí, comisario! ¡Traigo a mi perro de ataque! ¡No tengas pendiente! ¡También traigo a mi dinosaurio! ¡Ya verás lo que te hace! ¡Cuidado, comisario! ¡Te irás a la cárcel, amigo! ¡Despídete de la salsa picante! Soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Vamos, hay que reunir al ganado. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, a montar, vaquero. Cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. ¡Hija! Sí, yo soy tu amigo fiel. ¡Ey, vaquero! Tal vez hay seres más inteligentes, más fuertes y grandes también. ¡Vamos, Woody! Tal vez uno de ellos te querrá como yo a ti. Mi fiel amigo, nuestra gran amistad, el tiempo no borrará. Ya lo verás, no terminará. Yo soy tu amigo fiel. ¡Fantástico! Sí, yo soy tu amigo fiel. ¡Genial! Yo soy ¡Tarán! Tu amigo ¡Genial! Fiel. ¿Qué te parece? ¡Es fantástico, mamá! ¡Qué bueno que te gustó, hijo! ¡Justamente lo que te había pedido! El rom de Toy Story. ¿Cuál Toy Story? J-U. ¿Qué es U? United States, Europe. Bueno, supongo que una de estas es la versión America. Disney Interactive. Troubles Tales. Sí, los creadores de Lego están aquí. Aquí empezaron sus vidas tempranas. Y bueno, eso no lo conozco, pero tiene pinta de ser metalero ese. Toy Story, chicos. Licenciado por Nintendo. Así es. Aquí estamos, vamos a empezar esta gran aventura. Pero, ¿por qué están tan silencioso esto? A ver. Ah, ahí está. ¡Oh, sí! Yo vivía muy bien y con lujos todo poseía. No tenía que desear, pues todo fue de mi elección. Pero sin avisar, como bomba aterriza un intruso. Oh, mi vida tranquila de pronto comienza a cambiar. Oh, sí, vamos. Ambientes extraños que hay en mí. Cambios. Extraños que hay en mí. Y no hay duda alguna. Oh, qué recuerdo cuando cantaba esta canción. A ver, ahí tenemos el pad. Qué buena configuración 3D es esa, ¿eh? Me gustó el dibujo. Ok. Ok,
a todo el mundo. Es el cumpleaños de Andy. Tenemos que averiguar qué está pasando con los regalos. Ok, sargento. Vaya a averiguar... Sí, es mejor poner escenas de la película, ¿verdad? Muy bien. Ah, sí, sí. Un pequeño dato más. Adelantaron para hoy la fiesta de cumpleaños de Andy. ¿Será hoy esa fiesta? ¡Debería ser en una semana! ¿Qué pasa aquí? ¿Se ha vuelto loca su mamá o qué? Bueno, es obvio que quiso hacerle la fiesta antes de mudarse. Si yo no me preocupo, ustedes tampoco. No se preocupa, porque ha sido el consentido de Andy desde kinder. Ya, ya, señor cara de papa. Si Woody dice que está bien, entonces eso basta para mí. Woody nunca nos ha engañado. Vamos, muchachos, cada cumpleaños y Navidad es igual. ¿Qué tal si Andy recibe otro dinosaurio? ¡Uno malo! No creo que pueda tolerar ese tipo de rechazo. No van a sustituir a nadie. Estamos hablando de Andy, recuerden. No importa cuánto juegue con nosotros, lo que importa es que estemos aquí para Andy cuando nos necesite. Para eso nos hacen, ¿no es cierto? Perdóname, no quisiera interrumpir, pero... ¡Ya llegaron! ¡Invitados a la derecha! ¡Por favor, calma! ¿Se levanta la sesión? Miren, ¿ya vieron cuántos regalos? ¡No puedo ver nada! Sí, señor. Muchos acabaremos en la basura. ¿Hay algo en forma de dinosaurio? No seas tonto. Todos están en sus cajas. Pero hay unas grandes. Miren, ahí hay una más chiquita. ¡Ya basta! ¡Calma! Si les mando las tropas, ¿se podrían calmar? ¡Sí, sí! ¡Prometido! ¡Muy bien! ¡Ahorren energía! ¡Bien, Woody! ¡Así se controla el ganado! Sargento, coloca un puesto de vigilancia abajo. Alerta roja. Ya sabes qué hacer. ¡Sí, señor! Ok. Ese... El primer nivel se llama... Ese viejo... Juego del ejército. Muy bien, tenemos que abrir el barril... Donde están ubicados los soldaditos... Y dejarlos salir para que... lleguen a su objetivo. Sí, no... No es para nada difícil. Lo difícil viene cuando... ¡Ay, por Dios! ¿Qué le hicieron a Woody? Ok, puedo tirar mi cuerdita. Y hay que tratar de agarrar... ¡Oh! Muy bien, este juego es difícil. Sí, vamos a tener que grabar mucho. Y además, tenemos pocas vidas. Tres, para ser exactos. Tenemos que ser muy precisos con las vidas, ¿eh? Por suerte, tienen un experto jugador aquí. Bueno, no tanto, pero... Algo. ¡Ay, maldita sea! Ok. ¡No puede ser! Ok, vamos de vuelta. Pero, maldita sea. ¿Por qué, Woody? Pero me caigo y me levanto. No, en serio, ¿qué está pasando? ¡Muévanse, desgraciados! Ahí está. El objetivo del nivel. Ok, todas estas cositas de porquería. ¿Por qué Andy juega con esas porquerías? Ok. Perfecto, cuidado. Tenemos que tener cuidado con esas bolitas, porque por alguna razón también me lastiman. Maldita sea. Ok, próximo objetivo, esta radio, pero primero vamos a ir a agarrar... más estrellitas que las necesitamos para el resto del nivel. ¡Eso! ¡Eso es! ¡Me caigo y me levanto! Ok, tuve que empezar de nuevo este estúpido juego. Porque perdí vidas y no es la idea. Maldita sea. A ver. Pero me caigo y me levanto otra vez. No se preocupen, voy a sacarle la vuelta.
Primero vamos a ir a agarrar las estrellitas. Eso es. Ok. Pero... Ok. Vamos a grabar esta porquería. Dame la pet... Ay, ¿por qué? Está muy realista los efectos de golpe que tienen los personajes, ¿eh? No me fascina, estoy molesto. Ok. Ok. ¡Maldita sea! Ok. De vuelta al ruedo. Hablando de que Woody es un vaquero. Por acá no hay nada. Y ahora sí. Perfecto. A ver. Pero me... Ahora sí, vamos a resolver este conflicto. Muy bien, ahí van los soldaditos. Déjenme en paz. Ok. Ahí está la radio. Y yo tengo que subirme a esa radio. Ok. Claro, es como seguir la película. Ahí van los soldaditos. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Muy bien, más vidas. Eso es bueno. Muy bien, más escenas de películas. Una grabación hacemos por el instante. Los soldaditos estaban observando en la fiesta de cumpleaños tranquilamente hasta que de repente vieron algo. Algo a lo que Woody le tuvo miedo. Veamos qué será. La envoltura y es una lonchera. Tenemos una lonchera. ¿Una lonchera? ¿Una lonchera? ¿Para qué sirve eso? Sí, son sábanas. ¿Quién invitó a ese niño? Oh, queda solo uno. Atención, abre el último regalo. ¿Último regalo? Es muy grande. Es un juego de mesa, repito, submarino. Muy bien, ¿verdad? Oye, ¿qué te pasa? Perdón, te hice puré. Misión cumplida, muy bien, muchachos, es todo, vamos a casa. ¿Qué les dije? ¿Eh? No hubo problema. Tú siempre tienes la razón. Nunca lo dudé ni un segundo. Un momento. ¿Eh? ¿Qué tenemos aquí? Oigan, enciendan el transmisor. Adelante, mamá pájaro. Adelante, mamá pájaro. Mamá ha sacado un regalo sorpresa del closet. Andy lo abre. Está muy emocionado. Es enorme. Pero uno de los niños estorba y no veo nada. Es un... ¿Es un qué? ¿Un qué? ¡Oh, no! ¡La
hija tonta, ya no sabremos qué fue. Pero qué bien, Rex. No, no, voltealo, dale vuelta. Espera, las estás poniendo al revés, las pones al revés. Más es positivo, menos es negativo. ¡Oh, déjame! ¡Quítate! ¡Alerta roja! ¡Alerta roja! ¡Andy está subiendo! ¡Ah! ¡Listo! Invasión juvenil, repito, reasuma posición. ¡Ahí viene Andy! ¡Rápido a sus puestos! ¡Rápido! ¡Me cansa su corral! ¡Y mi oreja! ¿Quién ha visto mi oreja? ¡Cuidado! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Alerta roja! Sí, los chicos subieron al cuarto de Andy y ahora nosotros tenemos que ocultar a todos los juguetitos. Maldita sea, esto va a ser más que jodido. Pero eso siempre me encanta verlo. Eso es. Muy bien. Muy bien. El truco aquí está en directamente ir y romper. Creo que ahí. Todos los cubos. Para que puedan. Ahí está. Ok, tengo 144 segundos encima. Y después tengo que venir yo. Esto sí que es jodido. Ok, ok. A ver, a ver, a ver. Muy bien. No, espera. Muy bien. Ya casi, ya casi. Creo que hasta ahí nomás tenemos. Bueno, habría más estrellitas por ahí, pero aclaro. Ajá. Perfecto. Y ahora a esperar a Rex. Perfecto. Y ahora el robotito. Ay, caramba, ¿en serio? Bueno. Uf. Dale, apurate, estúpido robot. ¿Cómo se llamaba él? Bueno, no tengo ni idea. Esto amerita una dulce grabación. Ahora sí. Perfecto. Ahora es el momento de escapar. No llega. Ok. Muy bien, muy bien. Woody, puedes hacerlo. Mi personaje favorito de Toy Story, por supuesto, es Woody. Sin lugar a dudas. Buzz Lightyear es como de más de los... Ahí están todos, perfecto. Claro, Rocky ayudó a mover el barril. E hizo que RT pudiera llegar hacia debajo de la cama. Perfecto. Muy bien, luego resultó que Woody pudo observar junto con sus compañeros qué era lo que ameritaba tanto escándalo. Y sí, era un nuevo juguete. Ese nuevo juguete le cambió la vida a Woody. La vida a Woody. Y se llamaba Buzz Lightyear, Capitán Espacial. No, ¿cómo era? Guardián Espacial. Ahí está. Enemigo jurado de la Alianza Galáctica era el Emperador Zorg, que más adelante lo conoceremos. Pero bueno, aquí se empiezan las rivalidades, los celos, todo lo malo. Los cambios extraños que hay en mí. ¿Pueden ver algo? ¿Qué ocurre allá arriba? Woody, ¿quién está allá arriba contigo? Ay,
Woody, ¿pero qué estás haciendo bajo de la cama? Nada, nada. Creo que Andy estaba emocionado. Eso es todo. Demasiado helado y pastel. Fue un error. Pues ese error ya tomó tu lugar, Woody. ¿Te han reemplazado? Oye, ¿qué te dije hace rato? A nadie van a reemplazar. Ahora seamos todos amables y démosle a lo que esté ahí arriba. Una buena y calurosa bienvenida al cuarto de Andy. Voz Lightyear, Comando Estelar. Adelante, Comando Estelar. Comando Estelar, adelante. ¿Me escuchan? ¿Por qué no contestan? ¡Mi nave! ¡Rayos! Tardaré mucho en repararla. Voz Lightyear, Bitácora. Fecha 4072. Mi nave se desvió en ruta al sector 19. He caído en un planeta extraño. El impacto tal vez me despertó del hipersueño. El terreno parece algo inestable. No sé todavía si el aire es respirable y no parece haber señales de vida inteligente en ninguna parte. ¡Hola! ¡Oh, ya! ¡Ya! ¿Te asusté? Fue sin querer. Lo siento. Hola, me llamo Woody. Y este es el cuarto de Andy. Era todo lo que quería decir. Y además que ha habido una confusión. Este es mi lugar, ¿sabes? La cama es. ¿Policía local? Ya era tiempo. Soy Buzz Lightyear, guardián espacial, unidad protección, universo. Mi nave se estrelló por error. Sí, fue un error. Porque verás que esta cama es mi lugar. Tengo que reparar mis turbopropulsores. ¿Todavía usas combustible fósil o ya descubriste fusión cristálica? Bueno, verás, tenemos la doble A. ¡Cuidado! ¿Quién está ahí? ¡No dispares! ¡Somos amigos! ¿Conoces a esos entes? Sí, son juguetes de Andy. Está bien, señores. Pueden subir. Soy Buzz Lightyear. Vengo en paz. ¡Ay, qué bueno que no eres un dinosaurio! Gracias. Y gracias a todos por su gentil bienvenida. Oye, ¿para qué es este botón? Ya verás. Misión secreta del espacio no explorado. Oye, Woody tiene algo así, pero es un hilo solo. Suena que... como si lo hubiera arrollado un auto. Ah, sí, no como este. Es un sistema de sonido de calidad. Debe ser con alambres de cobre, ¿no? ¿Y de dónde eres? ¿De Singapur? ¿De Hong Kong? Oh, no. En realidad, mi sector está en el cuadrante gamma del sector 4. Como miembro de la élite de la Unidad de Protección del Cuerpo de Guardianes del Espacio, protejo a la galaxia de la amenaza de invasión del malvado Emperador Zor, enemigo jurado de la Alianza Galáctica. ¿En serio? Yo soy de Play School. Y yo de Mattel. Bueno, en realidad no. Soy de una empresa pequeña que fue absorbida para evitar bancarrota. Ah, parece que nunca hubieran visto un juguete nuevo. Claro, míralo. Tiene más cosas encima que una navaja suiza. Mucho cuidado, no querrían estar cerca si se dispara mi láser. ¿Tu láser? ¿Por qué tú no tienes láser, Woody? ¡No es un láser! ¡Ay! ¡Es una lucecita que parpadea! ¿Qué tiene? ¡Envidia! Bien, se acabó. Sí, estamos impresionados con el juguete nuevo de Andy. ¿Juguete? ¡Juguete! ¡Juguete! Disculpa, creo que el término que estás buscando es... guardián espacial. El término que estoy buscando, no lo diré, porque hay juguetes preescolares. Estás algo tenso, ¿eh? Oiga, señor Lightyear, por curiosidad, ¿un guardián espacial a qué se dedica? ¡No es un guardián espacial! ¡No lucha contra el mal, ni dispara rayos láser, ni vuela! Disculpa. ¿Ah? Oh. ¡Vaya! Eso sí es aerodinámico. ¡Qué bien! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Son de plástico! ¡No puede volar! Es una amalgama de carbono de terilio y puedo volar. No, no puedes. Sí, puedo. No puedes. Sí. ¡No puedes! ¡No, no! Puedo volar por el cuarto con los ojos cerrados. Muy bien, hombre de lata. Pruébalo. Está bien, lo haré. Atrás, por favor. Al infinito. Y más allá. Ego check. Ok. Tenemos un momento de carreras contra Buzz para demostrarle quién es el mejor. Y Buzz obviamente hace su
pasito de caminante lunar a través de toda la habitación. Y eso es lo que nos va a poner súper celosos. Ok. Muy bien, una carrera. Ok. Perfecto. ¿Por qué estos desgraciados me quieren atacar? Muy bien. Ese maldito boss. Muy bien. Oh, cerca. Maldita sea. No importa. Tengo checkpoint. Y más vidas ahora. O más energía, mejor dicho. Ahora sí. Eso es. Oh, hubiera ganado una vida antes. ¡Maldita sea! Es un juego de recuerdo esto, porque tenés que averiguar dónde están todas las cosas. ¡Woo! Oh, estos peligrosos, no lo hagan en casa. ¡Ay! Ok. Oh, oh. Oh Dios, esta carrera no termina. Eso es. Ok. Ok, me estaba esperando acostado vos, maldito. Muy bien, otra vida, genial, me encanta agarrar 50 estrellitas. Pero es muy injusto eso. Ok, Buddy sintió tantos celos y ahí acá empezaron los cambios extraños que hay en mí. Muy bien, Buddy, como ya saben, sintió los celos que sintió. Bueno, si lo vemos en la película, vamos a entenderlo mucho mejor. Encontré a mi compañero. Oh, gracias. Gracias a todos. Gracias. Eso no es volar. Eso fue caer con estilo. Las chicas deben perseguirte. ¿Puedes enseñarme? Caracoles, qué tipo. No, cállate. En un par de días todo estará como antes. Ya verán. Les demostraré que sigo siendo el consentido. Yo vivía muy bien y con lujos. Todo poseía. No tenía que desear, pues todo fue de mi elección. Pero sin avisar, como bomba aterriza un intruso. Mi vida tranquila de pronto comienza a cambiar. Cambios extraños que hay en mí. Thank you.
Por fin. ¿Quién tiene mi sombrero? ¡Hola! ¡Soy Woody! ¡Todos fuera de la cama! ¡Dame eso! La pesadilla Buzz. Ok, mientras está soñando Woody durante la noche, soñó una gran pesadilla acerca de que Buzz lo atacaba por alguna razón. Ese va a ser el primer jefe de este juego. Y el único, me parece. Oh, sí. You don't want to be in the way when my laser goes off. Ow. Oh. Take that. Take that. Take that. Here it comes. Oh, por Dios. No puede ser. ¿Cómo hago esto? You don't want to be in the way when my laser goes off. Take that. Take that. Take that. Okay. Take that. Here it comes. Ow. Take that. Take that. Okay. Here it comes. Ow. Here it comes. Take that. No puede ser. Here it comes. Take that. Ooh. Ahí está. Here it comes. Ooh. Muy bien. Here it comes. Ow. Ooh. Here it comes. Yeah. Muy bien. Perfecto. Bueno, no tan perfecto porque perdimos, pero ya me entiendo. ¿Y en qué momento? ¿Qué momento de la película pasó esto? ¿Y por qué me dieron 37? Desgraciados. Ok, los días pasaron y bla bla bla. Llegó el momento en que Woody retomó y cobró venganza después de los cambios extraños que hay en mí y decidió darle una lección a Buzz mediante RC, el carrito. Ok. Oye, lata de sardinas, no te acerques a Andy. Es mío y nadie me lo puede quitar a mí. ¿De qué estás hablando, me? ¿Dónde está la cinta adhesiva? Y otra cosa. ¡Deja de jugar al hombre del espacio! ¡Me pone nervioso! ¿Quieres presentar una queja al comando estelar? ¡Ay, ay, ay! ¡Una queja! ¡Claro! ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Ni siquiera lo pienses, vaquero. ¡Ah! ¡Me amenazas! El aire no es tóxico. ¿Cómo te atreves a abrir el casco de un espacial en un planeta no explorado? Mis globos oculares pudieron haber saltado de sus cuencas. ¿En serio crees que tú eres Buzz Lightyear? Todo este tiempo creí que era teatro. ¡Muchachos, miren! ¡Es el verdadero Buzz Lightyear! Oye, ¿te estás burlando? Oh, no, 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 no. ¡Mira, un extraterrestre! ¿Dónde? Tanto empacar me dio hambre. ¿Qué te parece si vamos a cenar a Pizza Planeta? ¿Pizza Planeta? ¡Genial! Lávate las manos y yo... Por... ¿Llevo juguetes? Que solo sea un juguete. ¿Solo uno? ¿Un juguete? Vaya, ¿qué es esto? ¿Me llevará a mí? ¿No cuentes con ello? ¡Buzz! 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 ¡Buzz Lightyear! ¡Buzz Lightyear! ¡Tenemos problemas! ¿Cómo? ¿Dónde? ¡Allá abajo! ¡Allá! ¡Un juguete indefenso! ¡Está atrapado, Buzz! ¡No perdamos tiempo! ¡No veo nada! ¡Está ahí! ¡Sigue buscando! Un clip de Buzz. Usa a RC el cochecito para chocar a Buzz durante el circuito. ¡Oh! ¡Esto es dificilísimo!
Vean. Oh, oh. Caramba. Muy bien. Me encanta cómo lo choca. Ahí tienes, desgraciado. ¿Que vienes a robar a mi Andy? No. Ahí está. Perfecto. Ok. Cuidado. Muy bien. Oh, oh. Muy bien. Acá viene la parte difícil, creo. Porque acá hay un camino muy estrecho. ¡Upa! Ah, no. Todavía no. Uh-oh. ¡Oh, no! ¡Qué injusta la vida es! Ok. Muy bien. Estamos de vuelta. Todo es difícil, pero no importa. Podemos hacerlo, estoy seguro de ello. ¡Toma la voz! Me encanta cómo lo mando a volar. Ok. ¿Quién hizo este nivel? Es un maldito desgraciado. Tómala. Ok. Muy bien. Mientras... Mientras Woody chocó a Buzz y lo echó por la ventana, todos los juguetes salieron y, bueno, sospecharon del asunto y acusaron a Woody de homicidio o juguetecidio. ¿Puede existir el homicidio en unos juguetes? No lo sé. Amigo. Dice que no fue un accidente. ¿De qué hablas? Al pobre astronauta lo empujaron. ¡Oh! Y fue Woody. Un momento. No creerán que eché a Buzz por la ventana, ¿verdad que no? Tío Papa, dile. Señor cara de papa para ti, asesino, traicionero y malo. No, no, no. Fue un accidente. En serio, vamos. Tienen que creerme. Te creemos, Woody. ¿Verdad, Rex? No me gustan las discusiones. ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! ¡No te mereces el respeto de nadie! ¿No querías que Buzz fuera otro consentido, Woody? ¿No querías aceptar el hecho de que Buzz pudiera ser el nuevo juguete favorito? ¡Te deshiciste de él! ¿Qué tal si Andy empieza a jugar conmigo, ¿Vas a echarme por la ventana también? No hay que darle la oportunidad. ¡Ahí está! ¡Acabe con él! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hilo! ¡Que no escape! ¡No! ¡Esperen, por favor! No sabemos cómo es la sociedad de los juguetes. Lo que sí sé es que quieren venganza. Y este episodio se llama... La venganza de los juguetes. Todos quieren matarme. No toques a nadie. Excepto Rex. Él no quiere problemas.
Bueno, y si estos helicópteros ya me querían matar antes, ahora más. Muy bien. ¿Quién diablos decidió que tenían que poner estrellas? 50 estrellas en todo el juego. Maldita sea. Ok, tengo que subir. Oh, no. No. Cerca. En mi infancia, ¿de quién se pusieron de lado en esta película? Yo, por supuesto, de Woody. Woody es el personaje principal. Él era el que... el más favorito de todos, pero... Vos llegó así de la nada. Es como cuando llega un hermano menor. Maten a ese desgraciado. Ok. Y obtuvimos una estrellita de energía. Gracias. Ya era hora. Perfecto. Oh no. Oh no. Perfecto. Muy bien. Oh no. El señor cara de papa. Oh no. El señor cara de papa siempre quería muerto a Woody. Pero no lo conseguirá. Ok. Oh. Ah. Muy bien, cuidado. Ahí está. A este también hay que darle, a este robot de porquería ahora. Ahí está, Rex. Maldita sea. Ok, cuidado con la... este desgraciado de Ham. Siempre lo odié. Maldita sea. Ahora sí. Ahí lo tienes, Ham. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Esto es momento de la grabación estrella. Oh. No, okay. ¿A dónde diablos está Rex? Ah, ahí estás. ¡Oh! ¿32? Vete al diablo. Ok. Run, Rex, run. Bien. Arriba de Rex vamos a tener que movernos porque el desgraciado de Woody se las mandó y se quiere salir con la suya, obviamente. Maldito asesino de juguetes. Ok, esto es difícil. Más no imposible. Bueno, es imposible esto. Vamos de vuelta. Eso es. Ok. Oh, no. Ow.
desgraciado. Ojalá te dijeran que va a venir para saber. Oh, genial. Pero caramba, RC, ¿qué diablos te pasa, amigo? Ok. Eso. Oh, no puede ser. Oh. Oh, para. Es mucha emoción. Oh. Caramba. Tengo un continuo nada más. Desgracia de la vida. Andy, impresionado de que no pudo encontrar a Buzz, toma a Woody hacia el camino con su madre. En el auto para ir a Pizza Planeta. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente parte. Oh sí, se viene una pelea de lujo. El segundo jefe de este videojuego. Oh no, espera, ¿qué estás haciendo? Claro. No, eso queda para la próxima. Con la escena de la película va a estar muy bueno. Bye bye, soy Matt. Espero que hayan disfrutado este primer gameplay de Toy Story, mi película favorita de la infancia. Bye bye.